En mi casa solo había un libro. ¿No? Solo había un libro. Y de repente descubrí una biblioteca. Y de repente un niño de 10 años puede entrar en un barco, vivir aventuras, moverse. Te permite ampliar los horizontes de tu mundo de una manera extraordinaria. No solamente amplía las fronteras geográficas, sino también amplía las fronteras temporales. Y podemos. Perfectamente, pues ¿qué te diría yo? Emocionarnos con los versos de una poeta lesbiana del siglo VII a.C., Safu. Pero fíjate, si eso es así, si eso es así, si yo puedo emocionarme con los versos de una poeta lesbiana del siglo VII, a pesar de que yo no soy ni poeta ni lesbiana ni vivo en el siglo VII, quiere decir que hay constantes antropológicas. Que hay algo en el ser humano que permanece. ¿Qué hace Platón cuando, cuando, cuando se inventa, de hecho, la filosofía? ¿Poner a dialogar a personas? Uh -huh. ¿Qué hace Aristóteles antes de escribir? Cuando comienza a tratar cualquier problema, ¿qué han dicho sobre esto estas personas? Eh, eh, lees un escritor medieval, ¿qué hacen? Cuando tratan de Aristóteles, parece que se acaban de despedir de él en la puerta de su casa, que es el Renacimiento. Esa capacidad de mantener vivo ese diálogo intergeneracional parece que es la esencia. De una persona culta. Dicho de otra forma, creo que el inculto es aquel que pasa por la vida sin escuchar otra voz que la suya. Y que el culto es aquel que es consciente de que está envuelto de voces que le vienen del pasado. Que la capacidad de amplificar nuestra memoria se desarrolla de manera espontánea cuando tú estás leyendo algo en lo que vives sumergido. Añadiré. Que para que una lectura realmente te permita pues, incrementar tu vocabulario, tiene que ponerte de vez en cuando una zancadilla. Uh -huh. decir, un crítico literario, haciendo una crítica de Hemingway, dijo una de las cosas más, 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 más duras que yo he leído nunca en una crítica literaria: le dijo, Hemingway, que nunca ha obligado al lector a, a, a consultar un diccionario. buen texto, nos, nos nos pone zancadillas, mm. eh? nos pone zancadillas, mm -hmm. nos lleva a estructuras que no acabamos de entender, nos 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 obliga a ir un poco para atrás. Eh, nos es si en algún sitio se descubre bien que te ha sido es cuando estamos leyendo mm -hmm. que de repente mm -hmm. se acaba un párrafo y dices qué qué pasa? Y después hay otra cuestión que me parece también muy interesante analizar. Nuestros niños leen mucho. Los niños españoles leen mucho. ¿Sí? mucho. Pero con una con una salvedad, los niños dejan de leer casi en seco a los 11 años. Entonces la cuestión, que para mí es interesante, es si nos hemos preocupado tanto de hacer una didáctica de la lectura que nos hemos olvidado de una didáctica de la literatura, que no es exactamente lo mismo. Uh -huh. es porque la literatura es más compleja y te lleva pues a incluso a enfrentarte a textos que te hacen sufrir. Uh -huh. pero, pero son un reto y son un reto intelectual y yo comienzo a sospechar que algo de esto nos pasa porque cuando le decimos a un niño que hay que leer porque es divertido y el único criterio para leer es que es divertido si encuentra diversiones más amenas hacen bien en dejar la lectura claro y ahí nos estamos encontrando con eso eso es lo que yo estaba pensando si es que ahora esos viajes los hacen con la tele con la tablet con la consola se pueden aprender muchas cosas de la tablet, de, 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 de los vídeos, y también depende de la capacidad de atención. Uh -huh. Se puede adquirir, yo lo veo entre mis nietos, hay uno que, que ve unos vídeos rarísimos, pero y le interesa la geología y le interesan unas cosas y va desarrollando un lenguaje que digo, pero esto me decía del vídeo, no sé cuánto. Yo no sé muy bien cómo, porque en casa, en mi familia, nadie es especialmente entusiasta de la geología. Y él está muy fascinado con qué sé yo, con el cuarzo, el feldespato y la mica del granito, ¿no? Y esto y lo ha visto en los vídeos, ¿no? Por lo tanto, eh, no, no, no lo critico. Ahora, no completar todo eso con la lectura, sí que me parece que es una, una falta grave, porque la lectura te da una intimidad contigo mismo que no te la proporciona a nadie. Puede ser muy interesante y, de hecho, lo es. La televisión, las consolas, etcétera, etcétera. Pero la Isla del Tesoro es que es un festín. La Isla del Tesoro es un festín en todos los sentidos. ¿no? Uh -huh. es, a mí me parece que un niño que no sea capaz de, de, de entrar en ese mundo, pues que ha crecido eh, sin haber pasado por una de las experiencias humanizadoras básicas, que es la de la lectura. Uh -huh.